buenas a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. Y hoy voy a traer un juego algo distinto, pero sí que es de Spectrum. Pero digo algo distinto porque es una versión demo. Todavía no es el juego final, es un juego de Pat Morita. Y bueno, pues al parecer tiene muy buena pinta, lo he jugado. Y tiene sus similitudes a otros juegos, o digamos, no similitudes, sino que es del típico juego que se conoce de plataformas para ir eliminando a todos los enemigos en los que nos salen en pantalla. Por ejemplo, os pongo el ejemplo inicial y que todo el mundo se nos viene a la cabeza, ese famoso juego Snow Bros. De Toplan que lanzó Capcom. A lo largo del tiempo sí que es verdad que esta mecánica pues ha sido copiada en múltiples juegos. Pues ahora le ha tocado a Spectrum y se ha lanzado este juego donde desde el primer inicio, desde el primer momento que iniciamos el juego, vemos esa recreación arcade con esa carga tan similar como si fuese un juego arcade, igual que si hubiésemos acabado de encender la recreativa. Este juego para Spectrum ha sido programado por Greenweb Sevilla y lleva también la música y los efectos, y en los gráficos lo ha hecho Jarlax. El menú de inicio incluso es muy bonita, solamente usa dos colores, bastante curioso. Y bueno, pues vamos a empezar el juego, vamos a empezar hablando sobre sus mecánicas y demás, que me parecen muy bonitas, porque tienen muchas cosas que hay que tener en cuenta. Para empezar hay que tener en cuenta una cosa, que en este tipo de juegos, cuando nos vamos hacia uno de los lados, salimos por el lado izquierdo, por ejemplo, podemos aparecer en el lado derecho, y si hay un enemigo nos puede matar. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque al igualmente que podemos tirar por la izquierda y aparecer por la derecha, podemos caer por la parte inferior y aparecer por arriba. También llevaremos una varita mágica en la que podremos hacer tres toques, sean a enemigos o sean a esferas, para romperla, y de esta manera pues irán agotando. Solamente podemos dar tres golpes, y estos tres golpes no hacen que se eliminen a los enemigos, simplemente los paralizará durante un tiempo. Podremos atravesar al enemigo y de esta manera poder continuar cogiendo los diamantes. La pantalla se completará cuando cojamos absolutamente todos los diamantes que haya en ella. Hay unos ítems muy interesantes que son unas esferas blanca y negra que según el color en el que nos encontremos, es decir, el color en el que esté la bruja, podemos lanzar un rayo de nuestra varita y automáticamente se romperá, y puede que tengamos suerte y aparezca un ítem. Un ítem que nos dé más tiempo para poder avanzar en la pantalla y hacerlo pensando una estrategia, o simplemente que nos salga el ítem que haga paralizar a todos los enemigos que hay en la pantalla en ese momento. Las esferas blanca y negra no son necesarias para avanzar en el juego, pero sí que nos serán de mucha utilidad. Y viendo el mapa del juego, que intuyo que van a ser 6 mundos, no sé si habrá más, pero nos deja ver claramente en el principio del nivel, del primer nivel, que hay 6 mundos, y entonces, bueno, pues eso nos puede dar bastante juego, ya que cada mundo se compone de al menos unos 2 niveles. El segundo nivel del juego es un bosque bastante curioso, donde tendremos que tener mucho cuidado a la hora de coger los ítems y cuál coger primero, porque puede hacer que las setas que nos salgan pues nos maten. Son 5 vidas las que tenemos para empezar el juego y un marcador de puntos, como en las máquinas recreativas. Y bueno, en resumidas cuentas puedo decir que me ha dejado muy buen sabor de boca esta demo. No la he llegado a completar, pero sí tengo que decir que pinta muy bien este juego y que tendremos que esperar un poco más para haber lanzado este juego en su versión final. Pero de momento nos tendremos que conformar con esta demo, que os dejaré en la caja de descripciones el enlace por si os interesa jugarlo y probarlo un poco para que veáis de qué va el juego. Y bueno chicos, poco más que decir de este juego, de esta demo que yo he probado y quería traer al canal, y que sinceramente me ha dejado muy buenas impresiones. Y bueno, lo dicho, nos veremos en un próximo vídeo. Un saludo y hasta otra. Adiós.